Hola. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta presentación de la Mesa de Comunicaciones de Artes y Humanidades. Vamos a dar comienzo a esta sesión con las 10 comunicaciones que tenemos en la mesa. Antes de nada, quería agradecer a los organizadores de estas jornadas de innovación docente todas las actividades y todas las propuestas que nos han traído durante esta octava edición para reflexionar sobre la docencia en general, ¿no? Desde distintos puntos de vista, coordinadores, evaluación, la propia innovación docente. Quería contar una pequeña anécdota. Justo este fin de semana coincidí con un profesor que tuve en mi carrera, un profesor muy querido, y eso me ha hecho pensar también a lo largo de estas jornadas de lo importante que fue para mí esa etapa, ese momento de aprender y lo muchísimo que me motivó este profesor, y también en la actualidad lo muchísimo que valoro la profesión docente investigadora, porque continuamos ahora enseñando también, pero continuamos aprendiendo, y creo que eso hace de esta profesión una de las más bellas del mundo. Y sin más preámbulo, voy a dar paso a la primera comunicación. Los ponentes expondrán su presentación y se irán quedando aquí para iniciar un pequeño debate a mitad de sesión. Me gustaría presentar la comunicación El meme como herramienta didáctica en historia, presentada por los profesores Sara Núñez del Prado, Agustín Martínez Peláez y Javier Rodríguez Abengoz. Perdona un segundo, que voy a compartir la pantalla. Perdona un segundo. Sí, hola, buenas tardes. Presentamos aquí nuestro proyecto de investigación que surge, bueno, en primer lugar, y perdón, así que he entrado directamente, pero creo que por el tiempo, ¿no?, que tenemos. Muchísimas gracias al CIED, muchísimas gracias a la Red Juan Carlos por celebrar estas jornadas, que cada año están siendo de un éxito más contundente. Y como decía, la idea de nuestro proyecto titulado El meme como herramienta didáctica en historia parte principalmente del profesor Javier Rodríguez Abengózar y de la profesora Sara Núñez de Prado, para los distintos grados, que hablaremos también de historia, periodismo, publicidad y relaciones públicas, en donde impartimos las asignaturas de historia, historia contemporánea, historia del arte, y por tanto parte también de las áreas de historia del arte y de historia contemporánea del Departamento de Humanidades, y presentamos pues este proyecto que creemos que desde el punto de vista de la evaluación y con el perfil de estos alumnos compensa de una manera gratificante pues también el conocimiento, ¿no?, de la historia y de la historia del arte a través de este grafismo, ¿no? Tendríamos que resumir o presentar desde el punto de vista bibliográfico, ¿no?, cuáles son los principales, por decirlo de alguna manera, los enunciados, ¿no?, las definiciones de lo que es un meme para empezar. Bueno, la más utilizada desde el 2015, pues la de Arango Pinto, ¿no? Un meme es una unidad de información cultural que se transmite de un individuo a otro, de una generación a otra, pero bueno, tendríamos que matizar esas cuestiones, por ejemplo, ¿no?, con lo que nos dice Lissac, esto porque no pasa así. Nos explica desde el 2004, los memes se han convertido en unidades semánticas capaces de evocar los significados a los que están asociados, y es un proceso de evolución y de eficacia es el proceso de evocación y la eficacia del meme como disparador de atención, recuerdo y repetición del significado adscrito
lo que los vuelve relevantes, ¿no? Quiero decir con esto que para nosotros es importante en el proyecto que presentábamos, pues que hacer ver, por ejemplo, la historia del arte, los acontecimientos históricos contemporáneos y actuales de una manera diferente a la que tradicionalmente no solamente se explican, sino se evalúan también, una forma diferente de explicar y de evaluar, y que hace posible también que los alumnos en ese sentido pues se sientan quizás no solamente interesados por la temática que se propone, sino también por la participación más cercana de condicionamientos actuales a los que ellos se enfrentan, ¿no? O también las formas de comunicarse contemporáneas entre ellos, ¿no? Pero bueno, recogiendo así distintas definiciones, esto no pasa. ¿Qué pasa? Queda como bloqueado. Claro. Ha quedado bloqueado, no pasa. Así, que no estará esto. Será cuestión de hacer. Lo deja pasar. Bueno, pues nos hará ir más lentos en ese sentido. Pero bueno, como decimos, pues es esa la presentación de las definiciones que cogeríamos, ¿no? También en esas definiciones, en el proyecto, a nosotros nos interesaba si esto era un taller simplemente para un momento determinado o lo podíamos aplicar durante todo el transcurso de la asignatura, ¿no? Entonces ahí, pues cogiendo a Darwin, pues, tendríamos que recoger estas ideas de que el meme tiene que ser o tiene que tener también fidelidad, es decir, ser reconocible después del pasado el tiempo, fecundidad, tener fuerza para poder ser transmitido, y longevidad, debe de permanecer en el tiempo, ¿no? Era más que ser. Así. Bien, nosotros creemos que es una parte muy positiva, dependiendo también, ¿no? En el curso que estemos de los grados que estamos impartiendo, no es lo mismo en primero que en cuarto, pero sin duda alguna hay que tenerlos en cuenta y destacarlos y darlos a conocer, yo creo, desde el punto de vista de lo que sería un taller en este sentido, pues como eso, como un elemento cultural intergeneracional entre los usuarios que así lo utilizan, ¿no? Bien, para nuestro taller, pues principalmente, así los voy poniendo todo, va demasiado, se bloquea así, ¿no? Bueno, ¿por qué surge la necesidad de crear este taller? Bueno, pues teniendo en cuenta la idea propuesta, creíamos que sería una herramienta útil para el estudio de las humanidades. También es, desde el punto de vista, como he dicho, una herramienta positiva para una evaluación continua, no solamente basada en el examen, sino basada en una serie de talleres, jornadas, seminarios, congresos y actuaciones que los propios alumnos deben de hacer, presentar y exponer en las aulas. Y, bueno, creemos que los estudiantes en este sentido los utilizarían como eso, ¿no? Como un método de expresión, de comunicación, y que formarían parte de su propia realidad. Es decir, llevar la asignatura a su propia realidad es más interesante y más gratificante para ellos, creemos, por lo que hemos observado, que hacer ese estudio lineal y después además obligarles a que puedan vomitar ahí una serie de contenidos en donde quizás lo memorístico priorice a lo entendible en ese sentido, ¿no? Y a lo estratégico evaluable por su parte, ¿no? Se trata, por lo tanto, de acercar ese estudio de las humanidades a los estudiantes de una forma más amena, también didáctica, y a través de una práctica evaluable. El taller ofrecía, por lo tanto, la posibilidad de desarrollar múltiples competencias en ese sentido, no esas competencias que decimos de habilidades duras normalmente, sino las habilidades blandas, también estas denominadas soft skill, ¿no? Pasa así todo. Lo vemos porque si no. Pues
pásalo tú si es mejor, porque si no, así lo vamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos en este taller de memes? Pues como digo, esta es esa herramienta que estaba enfocada concretamente a estos grados presenciales, en principio, también a algunos en versión online de historia, periodismo, publicidad y relaciones públicas, ¿no? Lo que se hizo es, pues antes de comenzar el taller, los estudiantes reciben una serie de instrucciones y una explicación teórica en torno a los temas que se están dando en la asignatura en ese momento, y el proyecto en sí pues se basa en representar esos acontecimientos, hechos, personajes, obras de arte, etcétera, dependiendo de la asignatura, que los alumnos desean a través de la elaboración de uno o varios memes pues de autoría propia en forma individual o colectiva, es decir, que ellos tienen que crear el meme basándose pues en los contenidos teóricos que se han ido incorporando, que se están dando en ese momento en la asignatura. Los alumnos tienen total libertad para representar cualquier suceso histórico a través del humor, la crítica y la parodia, que después pues tiene también su versión en un discurso, en un debate que se traslada a toda el aula. Si puedes pasar, por favor. Y así ya vamos. ¿Cómo se hacía en este sentido? ¿Cómo lo presentamos? Pues bueno, además de realizar esta presentación, los estudiantes después dan a conocer, ¿no?, la justificación del por qué han escogido este acontecimiento, las relaciones de este hecho con otros, una explicación del propio meme, es decir, cómo está compuesto desde el punto de vista creativo, componente, significado, perspectiva histórica, todas estas cuestiones. Deben de tener, por supuesto, un significado histórico que aporte algo también a la labor del contenido que se está dando en esa asignatura, y mezclarlo desde el contexto histórico hasta el significado o la interpretación en el caso, por ejemplo, del arte que esté encuadrado dentro del contenido de la asignatura y de la materia que se está dando en el momento en el que se está realizando ese taller, ¿no? Desde el punto de vista de la evaluación, el éxito o no de los estudiantes, pues se verá una vez que se haya comprendido, visto el lo que han estudiado, lo que han analizado y lo que han comprendido del temario de la asignatura, y el taller en sí pues se evalúa como una práctica más de la asignatura que viene convenientemente definida en la guía docente con el tanto por ciento que eso supone desde el punto de vista práctico. Pasa, por favor. Y como conclusiones pues de este proyecto, pues decir esto, ¿no?, que el meme es una herramienta de aprendizaje que ayuda a los estudiantes mediante una técnica actual que inserta los sistemas de comunicación habituales, las redes sociales, entre los jóvenes, a fijar esos conceptos históricos. Es una herramienta de aprendizaje lúdica que les acerca a la historia, en este caso de una manera divertida y asequible. Es importante la capacidad de desarrollar las soft skills como creatividad inventiva, la comunicación, el pensamiento crítico, el uso del humor y la parodia, la estructuración y la sintetización de contenidos, el análisis crítico o las habilidades digitales, entre otras. Y quizás el problema que tenemos que todavía subsanar es que el meme muchas veces en solitario, que es como lo hemos presentado en un grupo a los alumnos, aunque ayuda a fijar el hecho histórico en la mente del estudiante, lo descontextualiza un poco y no le permite una interrelación con otros acontecimientos. Pero bueno, todo esto lo iremos puliendo en los próximos talleres. Muchísimas gracias. Gracias, Agustín. De nada. Pues, luego las preguntas. Y después de esta reflexión, sobre la que también me surgen algunas cuestiones que luego te trasladaré. Sí, bueno, Quizás para las preguntas, si son más adelante, porque ya me tengo que... Bueno, pues a continuación vamos a dar paso a la siguiente presentación, titulada Aprendiendo de forma multimodal contenidos de neurolingüística, presentada esta comunicación por Ana Segovia Gordillo y Cristina Vitalla Ferreira. Va a estar ahora Ana. Y adelante, no sé. A ver. Perfecto. Pues en primer lugar, me gustaría agradecer al comité organizador de estas séptimas jornadas de innovación docente la oportunidad de presentar esta comunicación que lleva por título Aprendiendo de forma multimodal contenidos de neurolingüística, que hemos preparado la profesora Cristina Ranz, quien actualmente está en clase y llegará también para el turno de preguntas, y yo, Ana Segovia. Para presentar esta práctica de forma ordenada, hemos estructurado la comunicación. Ahora mismo ya no pasa.
Tarraqueno. Gracias. Bueno, para presentar esta práctica educativa de forma ordenada, como decía, hemos estructurado la comunicación en estos 5 apartados que ven en la diapositiva. Comenzaremos explicando los datos básicos de la práctica y justificando su puesta en marcha. A continuación describiremos de manera sintética el desarrollo del proyecto, es decir, las competencias, objetivos trabajados, las fases, las herramientas digitales que hemos empleado y finalmente recogeremos los resultados y las principales conclusiones. Gracias, Raquel. La práctica que presentamos lleva por título La aventura del cerebro. Se llevó a cabo con los estudiantes del grado en educación infantil presenciales de Fuenlabrada y con los semipresenciales de Vicálvaro y estuvo relacionada con la asignatura de desarrollo cognitivo y lingüístico de segundo curso. El 2020-2021 fue un curso académico encuadrado en la docencia híbrida, como todos ustedes saben, con turnos y las profesoras, muchísimas gracias, planteamos con esta práctica el objetivo de que a través del uso de esas herramientas y recursos digitales lográramos incrementar la motivación de nuestros estudiantes, fomentar el trabajo en equipo, la colaboración entre ellos, al mismo tiempo que podíamos también facilitar el estudio de la asignatura pues, de una manera divertida. Así se les planteó a los alumnos el reto de componer un cuento cuya temática estuviera relacionada con los contenidos teóricos de neurolingüística y que estuviera dirigido a un público de entre 3 y 6 años, es decir, sus futuros estudiantes. Para realizar dicho relato, los estudiantes tuvieron, en primer lugar, asimilar y entender la teoría sobre el cerebro impartida en clase y, a continuación, inventar el cuento y grabarlo. Ahora bien, los cuentos construidos debían seguir un hilo conductor porque el desafío era que entre toda la clase se inventaran una serie sobre el cerebro humano al estilo de la conocida Érase una vez el cuerpo humano, ¿no? Es decir, todos los cuentos debían estar interrelacionados. Venga, perdonad. Bueno, los objetivos de la práctica fueron los siguientes. Profundizar en los contenidos teóricos de la asignatura de desarrollo cognitivo y lingüístico, desarrollar los contenidos didácticos que podrían ser empleados en su futura labor docente con alumnos de 3 a 6 años, fomentar el uso adecuado de las herramientas digitales, promover el sentimiento de grupo y pertenencia y conseguir mantener la asistencia a esas clases presenciales en remoto, previniendo el abandono de la asignatura. Además, como se puede ver en la siguiente diapositiva, con esta práctica se trabajaron las competencias, tanto las generales como las específicas, o la mayor parte de las específicas, de la asignatura. Es decir, intentamos trabajar el trabajo en equipo y el razonamiento crítico al mismo tiempo que promovíamos que nuestros estudiantes pues, reflexionaran sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la docencia. La práctica quedó dividida en estos 5 bloques que ven en la diapositiva. La forma de proceder fue la siguiente. En primer lugar, en la presentación de la asignatura se explicó de manera detenida en qué consistía el proyecto, La aventura del cerebro, una actividad grupal con varias tareas que se desarrollaría a lo largo de todo el cuatrimestre. En esta diapositiva, la siguiente, ahí pueden ver el espacio del aula virtual con todos los detalles y los títulos de los episodios que tenían que elegir para inventar su cuento, que estaba relacionado, como bien decimos, con los contenidos de neurolingüística. Así, por ejemplo, había un capítulo inicial, Conociendo nuestro encéfalo, en el que tendrían que desarrollar contenidos sobre el sistema nervioso central y otros más específicos, como Pasajeros al tren 1, Comprendemos el lenguaje o La sinapsis está en peligro. Además, también se ofreció a los alumnos la presentación de personajes, como pueden ver a continuación. Así, los alumnos tendrían que crear un cuento a partir del título y los personajes presentados, aunque podrían incluir nuevos personajes, por supuesto, y en cualquier caso tendrían siempre que ponerse de acuerdo sobre cuáles eran las características básicas de esos personajes, algunos de los cuales se iban a repetir en distintos episodios, ¿no? de la serie que tenían que crear entre todos.
En el segundo de los bloques del proyecto, los estudiantes tuvieron que crear y escribir el cuento tal y como lo podrían compartir con sus estudiantes de infantil. Por lo tanto, no se entregaba únicamente el texto escrito, sino que también debían incluir ilustraciones en cada una de sus páginas. Entregaron los cuentos a través de una wiki con el objetivo de que todo el grupo pudiera leer esos cuentos y posteriormente evaluarlos a través de una rúbrica que realizamos las docentes. Como pueden ver en la siguiente diapositiva, hubo estudiantes que optaron por la entrega de cuentos escritos y dibujados a mano, que después escanearon, pero la mayoría de nuestros alumnos emplearon herramientas digitales para confeccionar su cuento. El tercer bloque del proyecto, en él, los estudiantes debían realizar el vídeo en el que se narraría el cuento que habían inventado. Como en el caso del cuento escrito, una vez vistos los vídeos por toda la clase, estudiantes y docentes, los teníamos que evaluar a través de la rúbrica. En la siguiente diapositiva se muestran algunos ejemplos de las capturas de pantalla de esos vídeos, que como ven también fueron creados a través de distintas aplicaciones. En el cuarto bloque de nuestro proyecto, el penúltimo, los estudiantes debían entregar un portfolio con un trabajo escrito en el que tenían que presentarnos su proyecto, ¿no? Explicar el proceso de desarrollo. Aquí les pedíamos que nos explicaran las tareas que había desarrollado cada estudiante, su nivel de implicación, las dificultades que se habían encontrado y cómo las habían superado. También les pedimos que crearan actividades para trabajar tanto el cuento como el vídeo dentro de su aula de 3 a 6 años y finalmente pues también pudieron reflexionar sobre la utilidad de crear recursos literarios para explicar contenido científico. Finalmente, el bloque quinto, la evaluación de la práctica se llevó a cabo a través de un cuestionario cuyas respuestas nos han servido para extraer los principales resultados que veremos a continuación. No sin antes indicar que además de esos recursos materiales en los temas de estudios, la bibliografía y por supuesto los recursos personales, ¿no?, en las profesoras y los dos grupos clase, los recursos tecnológicos, como se ve en esta diapositiva, tuvieron una importancia capital. Finalmente, para poder analizar y evaluar el impacto de la práctica, contamos con la respuesta voluntaria y anónima de un total del 83,56% de estudiantes. Y los principales resultados son los siguientes. Nuestros alumnos han trabajado todos los contenidos relacionados con la neurolingüística y esto ha hecho que sus calificaciones mejorasen con respecto a otros cursos, a otros años. Además, han confirmado en un 95% y un 78,7% que la escritura de cuentos y la realización de las videonarraciones es una actividad útil para su futura labor docente. Solo el 14,8% indicó que tenía una experiencia similar previa y el 91,8% afirmó que le gustaría incorporar proyectos similares en otras asignaturas. Además, indicaron que el trabajo en equipo fue enriquecedor y que sí que le ha aportado valor a su trabajo. Por último, la tasa de estudiantes que abandonaron la asignatura fue muy baja, un 3,3% en presencial y el 0% en semipresencial. Con todo, podemos concluir que los resultados. Con todo, podemos concluir que los estudiantes no solo han adquirido de manera efectiva los contenidos de la asignatura de desarrollo cognitivo lingüístico, sino que al mismo tiempo han podido trabajar una serie de competencias que los preparan para su futura labor docente. Y así lo muestran ellos mismos en sus comentarios. Recojo solamente uno. Aunque ha sido un trabajo complejo, ha sido diferente a lo que estamos acostumbrados y a veces es bueno conocer estas nuevas formas de trabajo. Gracias a hacer este cuento hemos llegado a comprender mejor los contenidos, hemos sabido adaptar todos esos contenidos a la edad a la que está dirigida el cuento y hemos aprendido mucho sobre la forma de pensar y de escribir de todas y cada una de las participantes del grupo. Bueno, en definitiva, la enseñanza del siglo XXI, independientemente de la modalidad, debe adaptarse e ir incorporando esas herramientas y recursos digitales que facilitan el desarrollo de competencias de nuestros hijos. Mostramos a continuación las referencias bibliográficas y quedamos a su disposición para responder cualquier duda en el turno de preguntas. Ahora sí, adelanto que en este caso será Cristina la que responda porque yo después tengo clase. Un placer, muchas gracias por su atención a los que estáis aquí y a los online. Raquel, especialmente por pasar. Muchas gracias, Ana.
Bien, a continuación vamos a presentar la comunicación del boceto ornamental al Museo Virtual Prácticas desde la Historia del Arte para Alumnos Universitarios de Diseño. Y que os pido, por favor, a los ponentes que os ajustéis a los tiempos, porque ya vamos acumulando bastante retraso. Entonces, luego estaría bien tener un tiempo para la pregunta. Pues tampoco quiero. Muchas gracias, Raquel. Quería también agradecer en nombre de mi compañero Sergio Román y en el mío propio pues a la organización de esta tercera semana de innovación docente que nos ha la propuesta que nosotros traemos parte de casi de la humildad, parte de la humildad del trabajo en el aula y de la voluntad, como decía antes el compañero Vicente Alemany, de hacerlo cada vez un poquito mejor a través de la experiencia. Bien, esta propuesta que presentamos aquí es un modelo de práctica que se hace en el aula con los alumnos que se han ido desarrollando desde hace par de años o tres a lo sumo, en el grado de diseño integral y gestión de la imagen, tanto en los campus de Fuenlabrada como en el de Aranjuez y en el marco de la asignatura de la historia del arte. El planteamiento propone un campo de experimentación práctica a los alumnos para que apliquen los conocimientos teóricos, los contenidos teóricos, que son la base de esta asignatura, para que apliquen esos contenidos a los cuales no se les quita ni un ápice de rigor en su impartición, que apliquen esos contenidos ya asimilados a la elaboración de un motivo decorativo correspondiente con cada una de las etapas de la historia del arte. El fin último de esta práctica, la intención es generar un museo virtual que recoja las prácticas de estos alumnos, los diseños ornamentales de estos alumnos que previamente están basados en la estética de estos distintos movimientos de la historia del arte y queden plasmados en renders, en museos virtuales, que reproduzcan los principales edificios de cada una de estas épocas. Por ejemplo, hemos trabajado ya con el Palacio de Nosos, con algunos renders en el Palacio de Nosos, en la Alhambra, y ahora mismo lo estamos haciendo con los templos egipcios de Luxor. Los objetivos que tenemos, es una práctica que se hace en el aula, se trabaja con ella, es primero establecer a través de buscadores en la red y fomentando en primer lugar un potente conocimiento de la estética de estos periodos históricos, fomentar las destrezas de búsqueda, es decir, apoyarles a la hora de investigar por ellos mismos y que consigan la base, que en este caso es un fondo, un pequeño museo que se elaboran ellos, un banco de imágenes de cada una de las etapas con las que estamos trabajando. Además, fijar esa comprensión de los conceptos estéticos y su consecuente articulación formal planteados precisamente dentro de cada una de estas etapas. Además, como se dio en el caso del mundo prehelénico, había que proporcionar las herramientas suficientes para comprender de forma global algunos periodos históricos que en un marco geográfico común plantean transiciones estilísticas o la convivencia de dos modelos estéticos que viven de forma conjunta, ¿no? Como es el caso de las cerámicas cretenses o de las cerámicas ateas que conviven aqueas de los pueblos indoeuropeos que conviven en el tiempo, pero tienen incluso usando los mismos motivos tienen una forma de manifestarse bien distinta. Y por último, estos cuatro, el objetivo cuarto y el objetivo quinto están relacionados porque lo que trabajamos sobre todo es el enfoque crítico para que el alumno tenga las suficientes herramientas para poder abordar su trabajo. Es decir, lo que creemos que hay que hacer con las humanidades es fomentar un pensamiento crítico. Sobre todo, y lo que es muy importante,
Lo que quizás el punto fuerte de esta práctica y de esta propuesta que traemos es el acompañamiento y la tutorización, que es muy de alumno. Les acompañamos en todo momento y esto les, además, en una, Raquel lo sabe, perdonadme que sea en este punto un poco más coloquial, cuando hablamos de arte y hacemos prácticas que evaluamos, es muy duro que te vayan evaluando todas al principio y que te quedes con esa nota para siempre. Lo que planteamos desde esta práctica es una entrega secuencial en distintas tareas en las que las alumnas y los alumnos pueden ir corrigiendo paulatinamente e ir modificando sus notas hasta el final. Claro, como contrapartida tiene que el profesor tiene que trabajar mucho más, pero no nos importa porque los resultados que estamos obteniendo son magníficos. Las prácticas, como he anticipado, esta práctica forma además, no sé si es un 30, que es un 30% de la nota final, y se divide en 4 tareas. Las 3 primeras son reevaluables todo el rato hasta entregar la última, con lo cual te van preguntando, van acudiendo a ti, les vas indicando, no, mira, es que, pues mira, esta forma de hacerlo, estos colores no proceden, vas corrigiendo todas las etapas. Tiene varias partes, una primera que se hace, elaboran un banco de imágenes, una segunda que obtienen de ese banco de imágenes una paleta de color, una tercera que presentan los bocetos y después esa evolución, como he dicho, que hasta el último momento es movible, como es la creatividad, que nunca es algo completamente quieto. Luego se seleccionan los mejores para el museo virtual y les he traído pues algunos ejemplos de esos renders que después montaremos en una especie de museo gigantesco con estos ornamentos que se han inventado. Estos son algunos de la Alhambra. Vale. Y estos son los que hemos trabajado este año pasado en Osos y actualmente pues estamos trabajando con los del templo de Luxor. También nos hemos planteado incluir a los alumnos en proceso de selección y ofrecerles que de forma democrática a través de un foro sean ellos mismos los que elijan al final aquellos motivos que formarán parte del museo virtual. Muchas gracias, Ana. Bueno, estamos viendo de momento 3 propuestas, pero todas ellas muy replicables también en otras disciplinas y en diversas asignaturas. Pues vamos a dar paso ahora a la ponencia La comunicación aprendizaje activo en el aula de escultura, un emplazamiento del proyecto Conversaciones con el paisaje, presentado por Ana Balboa y Marta Linaja. Ponen las ventanas. ¿A cuál? De acuerdo, pues adelante. Bien. Hola, buenas tardes. Muchas gracias en nombre de Marta Linaja, que no ha podido asistir porque estaba en clase, en el mío propio, el comité organizador de estas jornadas. Gracias, Raquel. No sé si se me oye o no se me oye. ¿Sí? ¿Ah, sí? Vale. Pues bueno, vamos a presentar una de las intervenciones que Conversaciones con el Paisaje ha realizado en el año 2017 en Pedraza, en Segovia. Quiero empezar contando un poco qué es Conversaciones con el Paisaje. Conversaciones con el Paisaje es un proyecto de investigación en torno al paisaje, como su nombre indica, desarrollado desde la universidad. Desde el año 2009, Marta Linaza y yo venimos planteando que y entendemos que las prácticas artísticas en el paisaje
solo pueden ser concebidas y percibidas desde lo geográfico, y que para abordar cualquier investigación relacionada con el paisaje es necesario salir al paisaje, salir a la geografía, salir al territorio. Y nos planteamos esta necesidad para poder enseñar a los alumnos cómo se hace escultura en el paisaje, ¿no? Entendíamos que era la manera de que el alumno entendiese qué pasa cuando trabajas con el territorio. Nosotras normalmente trabajamos siempre con la colaboración e invitación a un artista. En este caso, invitamos a Javier Mañero Rodicio a que trabajase con nosotras. Quiero que se entienda que el trabajo que realizamos es un trabajo site-specific, es decir, las intervenciones que realizamos están desarrolladas en un entorno concreto y fuera de ese entorno no se entenderían. En este caso, ¿puedo pasarlo yo? No, en este caso, y normalmente es una tónica general, lo que hacemos es nos trasladamos al lugar donde vamos a hacer la intervención escultórica. Tras esta primera visita empezamos como a entender un poco el lugar y cuáles son los condicionantes de ese lugar, cuáles son sus especificidades, y a partir de ahí desarrollamos lo que es la intervención. Bueno, lo sabe muy bien porque ha participado en muchas de ellas. En este caso concreto, cuando nos invitaron a intervenir en la iglesia de Santa María de Pedraza, y nos desplazamos por primera vez a verlo, lo que nos dimos cuenta es de que el punto más importante de este lugar era el ábside de las ruinas de esta iglesia, y nos dimos cuenta de que el sol incidía en ese ábside y se reflejaba en el suelo de la iglesia de una manera muy determinada. A partir de ahí desarrollamos... Voy a ir un momento hacia atrás. Desarrollamos una intervención que lo que hacía era recogía el movimiento del sol en el equinoccio de primavera, y nos imaginamos qué pasaría si el equinoccio si el sol pasase durante el equinoccio de primavera a través de ese ábside. Y entonces diseñamos esta intervención. Esta intervención fue luego discutida en el aula. Planeada y hablada por los distintos profesores que participábamos en ella. Una vez desarrollado eso, nos trasladamos al lugar con los alumnos y desarrollamos la intervención. En este caso, esta intervención se desarrolló con un material muy específico de la escultura, que es el mármol, pero visto desde un punto de vista muy diferente, ya que lo que trabajamos fue con mármol triturado. Y hicimos esos círculos. Hicimos esos círculos y los fuimos colocando a lo largo de toda la iglesia. ¿Qué pasa cuando llevas a los alumnos a desarrollar un trabajo real, en un entorno real? Pues que cuando les hablas de la escala, por ejemplo, la escala en escultura, que es tan importante, el alumno aprende de la escala en el territorio, y ahí es donde ese alumno se da cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de la escala, ¿vale? Cosa que es muy complicado hacerla dentro del aula, porque el aula pues tiene unas dimensiones y cuando tú les enseñas una diapositiva, pues ellos realmente no perciben qué pasa con tu cuerpo cuando tu cuerpo está en el territorio, que de repente eres pequeño con relación al entorno en el que te estás moviendo. Y esos son los aspectos que nos parecían súper relevantes y que creo que son el kit de este proyecto de investigación. ¿No?
la capacidad que vemos luego en los alumnos de entender el territorio y de cómo luego ellos desarrollan las competencias en relación a. Bueno, esta es una imagen de la intervención ya finalizada, hecha por Miguel Sánchez Muñita. Y bueno, y agradecer a todos los participantes. Aquí tenéis una relación de los participantes. Proyecto es un proyecto que se desarrolla anualmente y que bueno, que está teniendo muchísimo éxito. Yo creo que porque plantea una serie de actuaciones que son muy, muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Quédate aquí con nosotros, por favor. Pues también un proyecto muy interesante, muy replicable en todas aquellas actividades que tengan que ver con la creatividad y con muchos otros aspectos, porque salir de las aulas creo que es esencial y más después de esta pandemia que hemos... Y vamos a dar paso a la presentación que va a realizar el profesor Vicente Alemán y Sánchez Moscoso, titulada Expediciones tipográficas, la exploración urbana como medio para el estudio de la expresión gráfica y la formalización de un libro de artista. Pues muchísimas gracias a todos por organizar este evento, muchísimas gracias a todos por estar aquí y un saludo también a los que nos siguen a través de las redes. Mi presentación está referida al último ejercicio de una... Puedes pasar tranquilamente. Al último ejercicio de un curso de una asignatura que me parece fundamental para programar una actividad de innovación docente, conocer los antecedentes de esa asignatura, conocer y presuponer qué conocimientos tienen los alumnos antes de acceder a esa asignatura y, sobre todo, en qué sentido van a formarles para las materias siguientes. Por ese motivo hicimos esta propuesta de presentación de activo al final de un curso de segundo año de Bellas Artes. Todas las asignaturas de primer año de Bellas Artes se llaman técnicas y materiales del dibujo, técnicas y materiales de la escultura, técnicas y materiales de la pintura, y se hacen con ejercicios cortos. Entonces, el motivo fundamental de hacer esta práctica innovadora era, al final de segundo, obligarles o proponerles a hacer un pequeño proyecto. Todas las asignaturas que van a tener en tercer curso, tanto en pintura como en dibujo como en escultura, consisten en ir desarrollando proyectos, y precisamente por eso se ubicó a final del curso como última práctica, aunando esas dos cuestiones: el libro de artista, que es, podemos decir, la más extensa y la más compleja realización de la expresión gráfica, y por otro lado, conocer el medio urbano, que literalmente el medio urbano, ya no se utiliza casi el término iconosfera, pero es literalmente el principal entorno gráfico que conocen ellos. Luego también se trata de diversificar. Generalmente los alumnos hablan de ejercicios para hacer en casa y ejercicios para hacer en el aula. Pues se trata precisamente de ejercicios que les obliguen a salir a la calle. De hecho, este ejercicio hemos podido comprobar los resultados antes, después y durante la pandemia. Hemos también a veces asociado este ejercicio a una salida a la mayor colección de libros de artista que hay en el mundo disponible, que la tenemos en Madrid, que es la Galería Iberopress, y hemos podido comprobar cómo mejoraron durante los dos años que pudimos hacer esa visita, justo a la vez que se proponía el ejercicio, los resultados. Y precisamente se trata de eso, de una tercera metodología que les enfrente, aunque sea como ensayo, al territorio que van a tener inmediatamente después, que es el tercer curso, el cuarto, lleno de proyectos, y recupera, o la posibilidad, que yo creo que es esencial en este proyecto, de que revisen globalmente. Hace poco, en la presentación que hemos tenido sobre ornamento, esa idea de que pueden revisar al final del curso, con un solo ejercicio, que realmente han tenido una integración activa de los contenidos desarrollados a lo largo del año. Y esa es por la voluntad de hacer una propuesta compleja. Para todo ello, lo fundamental también es, puedes pasar, es tener clara la situación, la estructura de la asignatura entera, y ir a lo largo de todo el año introduciendo elementos que van a ser necesarios para la última actividad. Por ejemplo, introducirles a qué es un libro de artista desde el primer ejercicio, en el segundo, o sea, que realmente a lo largo del curso hayan visto 6, 8, 10 casos de libros de artistas diluidos durante todo el año, y sea al final realmente el momento en el que se les pide que desarrollen ello. Por eso es muy interesante conocer primero el plan de estudios, la situación en la que está
su asignatura y esa práctica dentro de esa asignatura, y después ver qué van a hacer antes y qué van a hacer después para no reiterar contenido. Lo primero que les explicamos con ejemplos de expresión gráfica es esa bicicleta desmontada, es su titulación entera desmontada, el plan de estudio de Bellas Artes desmontado, puedes pasar. Y bueno, al final de esas 8 entregas, la última y la que tiene un porcentaje de evaluación más alto es esa libro de artista denominado el safari tipográfico, la expedición tipográfica, y que quiere, por un lado, pues hacer la última revisión a contenidos de expresión gráfica en torno a la tipografía, y por otro lado, que sean ellos mismos los que vayan a condicionar los contenidos de la asignatura y que puedan tener un montón de soluciones distintas. A lo largo de primero y segundo de Bellas Artes hacemos muchos ejercicios muy controlados que realmente desarrollan relativamente poco la creatividad porque están muy pautados los resultados. Y sin embargo este ejercicio les cuesta especialmente, aunque está porque está abierto a que realicen ese nombre de artista con cualquier formato. Podemos pasar. Y de eso, pues literalmente desde la primera explicación teórica en la que hablamos del espacio urbano moderno, con un ejemplo de Londres de comienzos del XIX, con un ejemplo de Nueva York de comienzos del siglo XX, o con una búsqueda en Internet, o sea, el kiosco, lo vemos ahí, pues se queda traspuesto en cualquier búsqueda de imágenes. En Google vamos viendo cuál es el mundo de la expresión gráfica y siempre situamos el libro de artista como esa máxima realización, puedes pasar de todo esto. Desde el primer momento, desde la primera presentación y luego en la presentación del segundo cuatrimestre, se vuelve a recordar que intenta hacer una cartografía de todos los ejercicios de la asignatura. ¿Para qué? Para que vayan viendo también cómo están reflexionando sobre la imagen o sobre un aspecto relativo a la imagen particular, podríamos decir, seccionado o individualizado, pero que globalmente esa imagen se va a enriquecer con los ejercicios que hacen de color, de composición, de tipografía, de rotulación, y que la realización final la tenemos allí a la derecha, pues la máxima materialización de ello es el último ejercicio que tiene que integrar contenidos de todo el año. Y ya finalmente, como bibliografía es abundantísima, es decir, hay un montón de bibliografía últimamente, bueno, realmente desde los años 80, pero en los años 2000, que está recuperando las tipografías urbanas, pues en este caso más características de París, más características en Italia también, y de Barcelona y de Madrid, y se trabaja con esa bibliografía, trabajamos principalmente con esa bibliografía cuando estuvimos confinados. Porque el ejercicio, por decir, vocacionalmente es que salgan a la calle y que estudien, que conozcan, que dibujen, que fotografíen, que coleccionen tipografías. Y nada más. Porque no hay nada más. De la A a la Z, pues literalmente son ejemplos, en este caso los he sacado de la bibliografía, hay ejemplos magníficos de los trabajos de los alumnos, todavía no he conseguido la autorización para difundir esas resoluciones y por tanto no los integraré si más tarde redactamos una memoria del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Pues si quieres, siéntate. Aquí, me voy a cambiar. Y vamos a dar paso y a cerrar un segundo todas estas presentaciones abiertas, disculpadme. Y voy a dar paso al turno de preguntas. No sé si en la sala. Y luego habrá algún. O sea, si hay alguna pregunta en la sala. O a ver si puede abrir Teams. Para ver si hubiera alguna pregunta en el chat o desde casa, la manita levantada o ¿les anima? Bueno, pues entonces os voy a preguntar yo. A mí, estas actividades que implican una actividad fuera del aula, una actividad que muchas veces no se ciñe a las habituales que tienen que ver con la teoría o con las clases magistrales, realmente me fascinan. Y mi pregunta es, aparte de que yo creo que los alumnos lo reciben bastante, bastante bien, pero ¿cómo se sienten luego ellos al ser calificados con estas prácticas? ¿Lo aprecian como algo que forma parte de la estructura del curso?
o piensan que puede tener una característica de diversión, pero que no, a veces, muchas veces esperan que se les examine con un examen donde hay unas respuestas más tangibles o más objetivas. ¿Cómo lo veis? Sí, para Ana o para las dos Anas. Acercaros el micro, por favor, que si no se oye. Ahí estamos. Realmente la participación en el proyecto, o los alumnos que participan en conversaciones con el paisaje, participan de manera voluntaria. Y normalmente lo que reciben es se les sube la nota, evidentemente, pero no tienen una obligatoriedad, no está dentro del plan de estudio, de la guía docente de la asignatura. Por lo tanto, no tienen una nota en sí. Pero sí que es verdad que ellos, yo creo que hay un antes y un después de participar en este tipo de proyectos, porque el cómo el alumno ve la teoría en el aula a cómo la ve en la práctica es absolutamente diferente. Es que cuando de repente empieza a darse cuenta de que cuando un artista de la NARC cogía, iba al territorio, lo pisaba y tocaba con sus manos, excavaba, la dimensión es tan grande, ¿no?, entre lo que uno estudia en el libro y lo que luego tiene que hacer en la vida real, que es que como cambiarles de paradigma. Y para ellos yo creo que es un antes y un después. De hecho, todos vienen con una sensación de enriquecimiento que para mí, yo creo que muchos de ellos lo nombran como algo impagable. Y demandan más. Continuamente están demandando, pero claro, uno da hasta donde da. Ana, tú. Bueno, yo aunque la práctica que he traído yo hoy aquí no sé, en la aula, que con otros alumnos que tengo de grado, sí hago alguna experiencia fuera. Y de primero y les cuesta mucho. Está un poco en la relación, yo también doy clase en el grado de paisajismo, creo que esta práctica, a ver si me la cogen para el año que viene, en la jornada, porque es un poquito más elaborada. Y es importante esa idea de poner el cuerpo en el mundo que no está codificado, pero además trabajo con estas dos ideas, con la idea de pantalla albertiana del paisaje tradicional y con la idea de poner, cuesta mucho. Además son experiencias que tienen que tener soledad y en silencio, casi incapaces. Alguna vez he llevado en Aranjuez, cuando había algún día así, oso. Recuerdo que antes de la pandemia, ya que había una niebla magnífica, y dije, hoy, clase. Cuento en románico, digo, vamos a hablar de arte contemporáneo, ya del paseo y tal. Les costaba estar en silencio, solos. Una me dijo, profe, es lo más difícil que me han pedido en mi vida, no puedo usar el móvil. Digo, no. Dejamos los móviles en clase, ya les cuesta mucho, ofrecen bastante resistencia. Me rindo, No te rendiste nunca. Vicente, ¿tú que has tenido la experiencia de salir con ellos o incitarles a salir después de esta pandemia que nos ha tenido encerrados tantos meses? Animándoles a redescubrir las calles, ¿cuál ha sido tu experiencia brevemente? Mi experiencia es parecida a la de Ana. Voy a hacer la broma lo del teléfono móvil. La ventaja es que tienen teléfono móvil y tienen la única parte de ansiedad. Entiendo que es esencial, o sea, dar que la formación universitaria se realiza en aula o en casa, eso me encanta, trabajo para casa. La realización y la formación de un profesional se realiza en las calles. Se realizan las redes también, ¿no? Pero si quieres trabajar en la práctica que he colaborado, que es de escenografía, o si quieres trabajar en una de las, podemos decir, debilidades de mi proyecto es que los actores de
grafía, muchos profesores de rotulación de toda España, de que un profesor sentado delante de un ordenador. Literalmente, lo que es ridículo es que aprendamos y enseñemos a nuestros alumnos a lo que era la rotulación con ejemplos de París, que he traído, los de Milán, cuando el ejemplo está literalmente en las calles de Aranjuez, en las calles de Colombia, en las calles de Madrid. Hay unas tipografías, unas identidades gráficas dadas a cada ciudad porque había un número limitado de talleres que producían tipografía. Realmente existe una rotulación madrileña, existe una experiencia de la expresión gráfica madrileña y también podríamos decir se camina. Estructuralmente, incluso en nuestras del deporte, problema ansiedad porque se le pide que en silencio trato, y sin teléfono móvil, o sea que esto ya es una cosa casi que ámbito psicológico, solo desde niño el ir caminando solo de adulto, pero además es que creo que la mayor escuela de diseño, de arquitectura, de urbanismo, y aquí yo me atrevería a decir que lo más pequeño de todo esto es la presión gráfica, salir y ver y salir a fotografiar. Es un aprendizaje mucho más allá de la gente de música. No quiero oír música cuando sale del aula de música. Estamos jugando a ser profesores, pero no es. Bueno, gracias, Vicente. Y finalmente, quería preguntar a Cristina, que se acaba de incorporar en sustitución de su compañera. Vosotros habéis presentado desde una práctica de neurolingüística unas actividades que también tienen que ver un poco con la expresión gráfica, con el dibujo. Y yo te pregunto, porque a nosotros, los hemos estudiado Bellas Artes, el dibujo es como una expresión muy natural, pero a mí me consta, a mí me pasa, por ejemplo, con mi madre, que es que le pides que dibuje algo y le causa una gran crisis, ¿no?, en el manejo de las destrezas. ¿Cómo han experimentado tus estudiantes esa manera de acercarse mediante el dibujo, ¿no? Bueno, pues efectivamente para nosotras, bueno, todo lo que tiene que ver con el dibujo forma parte del propio lenguaje, ¿no? Es un lenguaje distinto, pero es un lenguaje. Entonces nosotros lo enfocamos un poco desde ahí. Además, nuestros que eran los maestros de educación con los niños que básico para ellos, porque incluso a partir de la propia creación de los personajes, se identifican, entienden, se presentan otras realidades, saben que pueden conseguir. Entonces es cierto que nuestro público era muy positivo, porque ya parten de una visión positiva. Pero también es cierto que hay esa pequeña resistencia, porque todavía nos sigue quedando en el recuerdo esto de, es que lo de dibujar es de niños. Entonces, bueno, pues eso nos queda un poco en el... cuesta un poco esa resistencia. Es cierto que como les dimos la opción de poderlo hacer a mano, y hubo algunos que lo hicieron maravillosos, y otros, sin embargo, bueno, pues se basaron más en dibujo a través del ordenador, utilizando que ya existían en la red, siempre les Commons. Bueno, pues algunos que podían tener un poco más de vergüenza, pues se centraron más en la parte virtual. Bueno, el resultado fue positivo, estamos muy contentas y todos los grupos hicieron cuentos en versión papel con esos dibujos. Estupendo. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Agustín ha tenido que irse, por tanto, pues no le puedo hacer mi pregunta, pero ya se la haré para compartir esta experiencia. Muchísimas gracias y vamos a dar paso a las siguientes 5 ponencias. Gracias. A continuación, vamos a presentar la comunicación, el cartel teatral como aproximación al ámbito escénico, estudio sobre la concepción gráfica de los carteles de teatro para la difusión de las representaciones escénicas. Presentada por Carlos Tejeda García, que no ha podido venir porque tenía clase, y que va a presentar en su nombre el profesor Vicente Alemany. Hoy, antes de nada, disculpadme que voy a proceder a compartir de nuevo la pantalla y la presentación.
Adelante, Vicente. Pues muchísimas gracias. El profesor Carlos Tejeda, al profesor Carlos Tejeda le habría encantado estar aquí con nosotros hoy. Está dando clase ahora mismo y coincide, hemos podido comentar las dos prácticas juntos, coincide que eran prácticas, podemos decir, de la vuelta a la nueva normalidad. Era una práctica que se aplicó el año pasado, a final del curso de tercer curso de Bellas Artes de Diseño Escenográfico, y esa práctica está dentro de una parte de la asignatura que se llama Otros oficios artísticos aplicados al ámbito escénico, y la propuesta era que diseñasen un cartel teatral. Pero evidentemente para poder diseñar un cartel teatral primero era importante que conociesen las prácticas reales, los casos reales de diseños de cartel teatral. Y por tanto el estudio conllevaba, o el ejercicio conlleva, que a lo largo del segundo cuatrimestre salgan a la calle, esa cosa pues casi vertiginosa que les produce incluso ansiedad. Afortunadamente llevan teléfono móvil y pueden fotografiar carteles de teatro. Y los carteles de teatro son algunos de los carteles o de los temas más presentes en el mobiliario urbano. Puedes pasar. Entonces, en los propios teatros, por supuesto, hay cartelería que tiene unas características, que tiene una información, que se administra una información pues, que siempre es común, como las fechas, como el propio nombre del teatro, como el nombre del autor de la obra, como el nombre de los directores y de algunos de los actores. Y se puede localizar también en los autobuses, en las marquesinas de las paradas, en las estaciones y los pasillos del metro, los kioscos de prensa y en otro montón de elementos de mobiliario urbano. Cuento todo esto porque es interesante, el caso del cartel de teatro es un tipo de gráfica que requiere adaptarlo a formatos casi cuadrados o muy horizontales o muy verticales. Eso conlleva pues, que literalmente los alumnos tengan que hacer un diseño, pero tengan que adaptarlo a formatos distintos. Se trata de que estudien un caso real, se trata de que vean cómo se administra la información gráfica de los carteles de teatro reales y que llega un momento en el que ellos mismos, a través de herramientas de retoque fotográfico digital como el Photoshop, pongan sus carteles dentro de las fachadas de un teatro, dentro de los carteles anunciadores del metro, incluso al tamaño del autobús. Es decir, que conozcan los casos, que hagan su propia propuesta, extrayendo los motivos, incluso las tipografías de su cartel, de su propia propuesta escénica, y que desarrollen pues, todos esos contenidos a partir de esa experiencia. Podemos pasar. Y literalmente pues tiene esa parte de conocer los casos reales y en este caso pues que visiten los teatros, que también es algo fundamental para un estudiante de Bellas Artes. Nuestra titulación de Bellas Artes tiene especial relevancia en el curso tercero y cuarto, dos asignaturas de diseño escenográfico, que conozcan cuáles son las características reales de la producción, en este caso de las superproducciones o de las producciones más caras de la Gran Vía, y que vean cómo pueden cubrir todo un autobús pues con el Rey León, o en este caso ves allí otros proyectos, por ejemplo, del Centro Matrícula Nacional, que localicen dónde se producen y dónde se reproducen esos carteles y que literalmente hagan sus propias propuestas. Tenemos aquí casos del año pasado. Realmente esto es un proyecto de una de las alumnas, de Andrea Cerros. Ese era su dibujo y lo adaptó, lo proyectó en este caso el nuevo Apolo, teniendo que adaptarlo, pues como ven, a un formato vertical, a un formato prácticamente cuadrado, implicando además o intentándolo dentro de carteles reales o a la marquesina grande del propio teatro. Podemos ver otra más. Y bueno, pues aquí tenemos el cartel adaptado a un Tirando en el Fuego, se trabaja con el mito de Aragne, por eso están recurriendo a estos temas. Y finalmente, literalmente que vean sus propias proyecciones, sus propios diseños, que finalmente se utilizan como la portada de la memoria global del curso. Pues, por eso este ejercicio se pone el penúltimo. En ese momento están terminando de elaborar la memoria de todo lo acontecido, de todo lo aprendido a lo largo del año, y el diseño de la cartel anunciador, incluso la parte de integrarlo en referentes reales, en soportes reales, pues lo que conlleva es cerrar ya el ciclo de formación en torno al diseño escenográfico del tercer curso de Bellas Artes. Además, muchas gracias. Aquí tenéis pues, los últimos ejemplos. Pues muchas gracias por presentar la comunicación de Carlos Tejeda y también por la brevedad. Damos paso ahora a la comunicación Alternativas Textiles para un Mundo Más Sostenible, presentado por Tamara Ruiz Calleja y Cristina Garre Sánchez.
voy a cambiar la presentación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tamara Ruiz y soy docente del grado en Diseño y Gestión de Moda. Junto con la profesora Cristina Garre desarrollamos una propuesta a los alumnos denominada Alternativas Textiles para un Mundo Más Sostenible. Esta alternativa surge porque evaluando la industria de la moda la sociedad se ha dado cuenta de que es una industria extremadamente contaminante. Y el grado en Diseño y Gestión de Moda no se queda atrás, porque en definitiva es una titulación, y también yo creo que ocurre un poco igual con el resto de titulaciones de arte, en la que se consume muchísimo material fungible, desde el papel, materiales para dibujar, materiales para confeccionar, patronaje, etcétera, etcétera. Con lo cual nos dimos cuenta de la gran cantidad de materiales que se usaban y en muchos casos se desperdiciaban. Así que hicimos la siguiente propuesta a los alumnos. Hubo un proyecto, una llamada, un proyecto por parte del Círculo de Bellas Artes, en el que nos pedían aunar ciencia y arte, con lo cual propusimos a los alumnos desarrollar una serie de tejidos como alternativas a los textiles convencionales, utilizando residuos, utilizando materiales un poquito más sostenibles, y entre tres y cinco mejores proyectos desarrollados iban a participar en esta exposición que se llevó a cabo físicamente en el Círculo de Bellas Artes. A partir de esta propuesta hubo muchísimas, fue muy bienvenida por los alumnos, muchísimas propuestas diferentes, con materiales que nunca jamás se nos habrían ocurrido, y lo que hicimos fue desarrollar con esos alumnos seleccionados un vídeo en formato un poquito más de redes sociales, más casi que de receta de cocina, reels, algo similar. Y os voy poniendo el vídeo mientras os voy contando un poco más. No sé si se verá. Sí. ¿No? No, no se ha visto. Sí. Como os decía, este vídeo se expuso en el Círculo de Bellas Artes, en el que los alumnos iban contando cómo iban fabricando cada uno de esos materiales. Se utilizaron diversos materiales, por ejemplo, ramas secas, se utilizaron chapas de botellas, se utilizaron, por ejemplo, esta chica utilizó una serie de tules con quemados con pistola de calor, utilizó hojas secas, y la verdad es que las respuestas y las presentaciones fueron bastante interesantes a nivel visual y a nivel práctico, porque muchas de ellas se podían confeccionar de la misma forma en la que se confecciona un tejido convencional. Cada uno de los alumnos iba enseñando a cámara el proyecto que había llevado a cabo, y así íbamos pasando de uno a otro hasta conseguir diferentes transiciones entre los proyectos que habían presentado. Otro alumno, por ejemplo, llegó a desarrollar una serie de corsés hechos a base de bolsas de basura, que además había planchado para con el calor generar una textura sobre la superficie y tenía un aspecto completamente de piel. Esta chica, por ejemplo, utilizó una envasadora de vacío de su madre para generar un acolchado a partir de plásticos y retales, con lo cual se podían generar prendas acolchadas, dando una sensación un poquito, pues eso, el típico acolchado, ¿no?, de abrigo, y quedó bastante interesante. Esta otra alumna desarrolló un nuevo tejido a partir del triturado de fibras y de tejidos ya usados, los mezcló con agua, los dejó reposar, y con una tecnología un poco similar a la que se utiliza para hacer el papel reciclado, consiguió generar un tejido que, bueno, vais a ver ahora que tiene un aspecto bastante, bastante interesante. Tiene un toque así un poquito acartonado, porque en definitiva es la técnica que se ha utilizado, pero es bastante flexible y la verdad es que es muy sencillo de hacer, porque realmente más allá del agua y el triturado no tenía mucho. Esta otra chica desarrolló una serie de mallas, por así decirlo, un poco que a lo mejor recuerdan a Paco Rabanne, no sé si alguien lo tiene en mente, y tenía esa pinta, ¿vale?, que en realidad es extremadamente flexible porque cada una de esas zonas de plástico se iban uniendo con anillas, ¿no?, con lo cual se podía generar una estructura bastante grande si hubiésemos necesitado cubrir el cuerpo entero.
Esta otra chica, bueno, ya faltan ella y otro más, ¿vale? Con lo cual ya mismo voy terminando. Esta otra chica utilizó redes de fruta, redes, la típica redecilla de plástico que se va a tirar, bolsas de plástico como de patatas. A partir de ahí sacó tiras y empezó a hilar cada una de esas tiras sobre las redes de fruta y generó un tejido con, además, el brillo típico del interior de las bolsas de las patatas, que la verdad es que tenía un aspecto bastante curioso. Bueno, los vídeos además son geniales porque se lo pasaron fenomenal y ya veis, tiene un aspecto bastante interesante y además no dejan de ser residuos que estamos aprovechando. Y este último chico es el que utiliza las bolsas de basura para generar esa serie de piezas que parecían, tenían un aspecto más de cuero, de piel, y además es que llegó a confeccionar el corsé con ellas. Cuando ves el material en plano, realmente, bueno, te dice la textura, te parece algo así interesante, pero en el momento en el que confeccionan y se ven las costuras y se ve la prenda montada, no tiene ningún tipo de o sea, no tiene nada que envidiar, ¿no?, a un tejido convencional, ¿vale? Es que parece una piel por completo. Y bueno, una vez que el vídeo se proyectó en el Círculo de Bellas Artes, también lo presentaron sobre el escenario, con lo cual aquello también les dio un poquito más de relevancia y un poquito más de orgullo, ¿no? Porque la verdad es que estaban muy contentos con las piezas que habían desarrollado. Y en definitiva, llegaron a desarrollar piezas completas para sus proyectos finales, con lo cual el objetivo de esta iniciativa, que era el de reducir el consumo de materiales y tratar de que estos alumnos fuesen un poquito más conscientes de la reducida sostenibilidad que tiene la moda hoy en día, yo creo que se dio por conseguido, porque además el hecho de poder participar en una iniciativa que además se lleva a cabo en una ubicación de renombre como es el Círculo de Bellas Artes, les ayudó bastante y bueno, nos quedamos con eso, con que aprovecharon bastante la actividad y la mayoría de ellos utilizaron después estos tejidos para desarrollar sus proyectos finales. Así que eso es todo, muchísimas gracias y espero vuestras preguntas. Muchas gracias, Tamara, por esta presentación. Vamos a dar paso a la siguiente, que es a cargo de la profesora Raquel Pinilla Gómez, titulada Práctica Formativa de Exposición Oral Académica en Grupo realizada en un entorno virtual de aprendizaje. Buenas tardes. Lo primero, me gustaría agradecer a los organizadores que un año más podamos estar aquí compartiendo estas jornadas de innovación docente. Yo, después de tantos artistas, voy a hablar de otro tipo de arte, que es el lenguaje verbal, ¿no?, y la destreza comunicativa de expresión oral. Y voy a presentar pues unas reflexiones y una adaptación de una práctica de exposición oral académica en grupo realizada en entorno virtual por el paso a la docencia completamente en remoto del curso pasado. El punto de partida es la exposición oral en grupo, ya que se trata de una de las actividades más habituales en la actividad académica, tanto de etapas previas como en el ámbito universitario. Bien es cierto que cada alumno viene con un propio bagaje, con más o menos práctica, y eso siempre hay que considerarlo. Nuestros estudiantes son de primer curso, de primer cuatrimestre, y la asignatura es lengua española en grados de comunicación que comparten con Derecho, Economía y Ciencia Política. En este caso eran 36 alumnos, un número privilegiado, y se organizaron cuatro grupos de cuatro alumnos, seis de tres y un grupo de dos. ¿Cómo podíamos mejorar la actividad de exposición oral académica y además hacerlo en un entorno virtual? Ese era nuestro inicio. Con tres objetivos fundamentales: que los estudiantes, por supuesto, aprendieran más y mejor, que se involucraran en la práctica, pero que expusieran oralmente de manera eficaz. Por otro lado, aprender a investigar, a construir conocimiento desde la observación, la reflexión y haciéndolo visible, y mejorando también, como no, en la autorregulación, en su proceso de aprendizaje hacia la autonomía en el aprendizaje. Y en un entorno virtual, a diferencia de los cursos anteriores en los que siempre
este tipo de exposiciones orales las habíamos realizado en entorno presencial. Coincidía con dos de las competencias generales de la asignatura de lengua española, de comunicar en modo excelente, madre mía, en modo excelente, ahí es nada, y comunicar en público con rigor en el uso de la lengua y claridad en la exposición de las ideas. Ese segundo objetivo, como os comentaba, el de investigar y construir conocimiento, al que siempre intento darle un papel fundamental en la asignatura, desde la observación. Hablaban los compañeros de arte y me ha encantado, ¿no?, también de las intervenciones, por ejemplo, en el paisaje. En la rama de lingüística, el paisaje lingüístico ofrece, por ejemplo, tantas posibilidades. Yo voy siempre también fotografiando todas esas muestras lingüísticas, es otro aspecto interesante. Y ese tercer objetivo de autorregulación para mejorar sus propias capacidades de reflexión, porque les cuesta mucho y no están acostumbrados a hablar y reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje, sobre cómo aprenden, no solo qué aprenden, sino cómo aprenden. Y fomentar algo que resulta muy incómodo, sinceramente, al alumnado, que es la autoevaluación y la coevaluación. A nadie le gusta autoevaluarse, pero yo creo que es una destreza, es una habilidad que hay que desarrollar. En un entorno virtual, además, ¿no? García Areptio dice que, en realidad, en el entorno virtual el proceso y las herramientas cambian, pero los resultados no. ¿Qué observamos nosotros que cambió en el entorno virtual en la actividad? Por ejemplo, la incorporación del chat, la posibilidad de grabar la exposición y analizarla posterior, y que no es algo que esté tan a mano, ¿no?, en las clases, en la universidad, en el día a día, ahora sí podíamos hacerlo. Claro, las incidencias técnicas más frecuentes y molestas, ¿no?, la mala conexión, la lentitud a la hora de cargarse las presentaciones, bueno, todas esas cuestiones con las que hay que lidiar, ¿no? En general, ellos dijeron que se sentían más nerviosos. No, a veces no sabíamos quién hablaba por el uso de las mascarillas, nosotros mismos, ¿no? A mí se me hace muy raro todavía escuchar y ver el tema de la mascarilla en mi interlocutor. El contexto físico más limitado, claro, a la cara y al fondo, a diferencia de cuando estamos en el entorno presencial, pero el contexto cognitivo más significativo, en el que surgen nuevas formas de cortesía. En este tipo de espiritismo de estáis ahí, me escucháis, hay alguien ahí, ¿no?, materializados, pues bueno, había otro tipo de cortesía lingüística de seguimiento de la interacción que también tiene cabida. Utilizamos el foro de novedades, el sistema de notificaciones en el móvil, que funciona fenomenal porque lo ven inmediatamente, el correo no lo leen. Yo ya tengo la experiencia de muchos años y no sé, luego no saben activar muchas veces las notificaciones del foro, no las tienen activadas, dicen que no leen los mensajes. Bueno, con la aplicación en el móvil es súper rápido. Las sesiones en Teams, formularios de Google para pedir su información y la herramienta de Doodle para que eligieran las fechas de las exposiciones, que vino fenomenal, porque en clase levantamos la mano, escribimos en la pizarra, yo el día 15, yo el 13, yo no sé qué, pues ala, a elegir franja horaria en esa herramienta. El desarrollo de la práctica, bueno, llevó, la verdad, todo un proceso, como veis, de sesiones de tutoría. Me parece interesante destacar ahí que consensuamos entre todos los criterios de evaluación. Antes escuchaba con mucho interés a los estudiantes en la mesa anterior. A ver, no se trata de que decidan cómo se va a evaluar, pero por supuesto que pueden intervenir y pueden tomar decisiones, y creo que eso les involucra, les implica y les da mucha más motivación en las actividades que planteamos. Ahora, los criterios de evaluación en realidad son esos. Son 5 criterios con subcriterios, pero los decidimos entre todos. Técnicas de expresión, el tema, la estructura, el lenguaje verbal y no verbal, el material de apoyo a la exposición. Por supuesto, es evidente que para aprender a exponer oralmente en público hay que hacerlo y hay que practicar. O sea, por hablar no sabes hablar. Igual que porque sepas escribir, pues no tienes desarrollada la destreza de expresión escrita. Entonces, esta práctica es necesaria y es algo completamente transversal. Partimos de esa evaluación formativa como una carrera de fondo. Me gusta mucho esa metáfora visual del profesor Manuel Jesús Fernández, ¿no?, de verlo como un proceso completo donde importa mucho la carrera y no solamente la meta. Y
intentamos, y no es nada fácil, lo reconozco, porque a mí me ha removido también mucho en mi reflexión, que intento año a año ir mejorando. Creo que realmente eso es la innovación, ¿no? No es tanto que ayudan mucho las tecnologías, las metodologías activas, yo intento siempre incorporarlas, pero esa necesidad del profesor de cambiar las cosas para mejorar, pensando en el alumno y situándolo en el proceso y en el centro del proceso de aprendizaje. Creo firmemente en ello. Y he llevado, yo creo que una evolución en mi etapa profesional, que son ya muchos años, ya llevo muchos años aquí en la Rey Juan Carlos y otros tantos, ¿no?, en la enseñanza de español como lengua extranjera. Entonces, me cuesta, me sigue costando evaluar las prácticas. No tanto calificar, evaluar. Por eso me fijé, intentaba observar y analizar el proceso, ver cómo aprenden, observar y analizar los resultados en las exposiciones, sí, pero para mí lo más difícil sigue siendo analizar los logros de aprendizaje, comprobar realmente los resultados de aprendizaje. Voy terminando. La práctica valía un 20% de la nota final. Ahí tenéis los porcentajes de 30% de autoevaluación, 20% de coevaluación y 50% mi nota. Creo que se creó un espacio realmente colaborativo de metacognición, donde ellos tuvieron la oportunidad de autoevaluar, coevaluar y tomar decisiones, y procesos auténticos de escucha activa con el tema de la coevaluación, algo que es muy importante para que no desconecten en las exposiciones de las de sus compañeros. Tengo que seguir y hay que seguir trabajando en el reparto de los papeles en los grupos, en los equipos, en que los hitos queden muy claramente reflejados, mejorar la retroalimentación significativa. Yo hablo de plantillas de evaluación porque creo que son todavía, no llegan a ser rúbricas de evaluación que me gustaría conseguir. Me ha hecho pensar en qué es la innovación, en el alcance de la evaluación formativa, lo difícil que resulta medir el impacto de las prácticas en el aprendizaje de los estudiantes, lo importante que son las evidencias, lo importante que es la investigación-acción y lo injusta que sigo viendo siempre la consideración como investigación de segunda para los que hacemos investigación para el aula, lo necesario que es desarrollar las competencias comunicativas del alumnado y el cambio de chip que necesitamos los profesores de fijarnos en qué y cómo aprenden y no solo en qué les enseñamos. Esas son algunas fuentes bibliográficas y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Raquel, por tu presentación muy interesante, que aunque no sea del ámbito artístico, es muy aplicable y muy necesaria, la verdad. Pues vamos a dar paso a la siguiente presentación. Uy, perdonad. Que corre a cargo de la profesora Laura Nadal Sanchís. A ver si lo digo bien, porque desconozco CLIL y mediación en un curso de alemán para traductores. Pues adelante, Laura. Vale. Bien, pues mi propuesta es una propuesta para llevar a, sobre todo, a la enseñanza de lenguas. El CLIL es un enfoque de enseñanza bilingüe que se está empleando en todos los niveles de educación, de primaria hasta la universidad. Lo que tiene de especial es que la lengua no se convierte en un medio. O sea, no estamos enseñando inglés o alemán, sino que enseñamos contenidos de historia, de derecho, de economía, pero lo hacemos utilizando una lengua extranjera. Así que el enfoque se está empezando a aplicar en las clases de alemán de la carrera de traducción e interpretación. Hay cuatro componentes básicos que definen la forma de trabajo en este enfoque. Pues vamos a ir introduciendo con ejemplos de lo que se ha hecho. Vale, el primer componente sería el contenido. Necesitamos integrar en el aula temas de trabajo que sean relevantes para nuestros estudiantes de traducción. No podemos dejar que los estudiantes aprendan simplemente a ir al supermercado, a dar la hora o a hablar de sus hijos, que es lo que suele suceder en muchas clases de lengua, sino que debemos introducir otros contenidos, porque si no se produce un salto muy grande con los seminarios que tienen después de traducción.
La clase ahora estamos aprendiendo alemán desde el nivel A1 con temas de economía como supervisión bancaria y política monetaria, temas de política, hablamos de programas políticos de los partidos en Alemania. Esto tiene dos consecuencias. Por un lado, es que necesitamos trabajar con textos reales, es decir, no adaptados con fines pedagógicos, adaptados sí, pero no creados con fines pedagógicos. Lo bueno es que todas las instituciones oficiales, las instituciones alemanas, cuentan con lo que en inglés se conoce como el plain language, que sería una versión simplificada, por ejemplo, en las páginas del Banco Federal Alemán o la página de los partidos, cuentan con este tipo de versiones más sencillas. Por otro lado, al trabajar con textos reales, tenemos que tener en cuenta que la progresión temática va marcada en gran parte por los contenidos con los que trabajamos, no solamente por lo que son los planes curriculares de 1A1 o 1A2. Por ejemplo, en los textos de los programas políticos nos han aparecido desde el principio verbos nodales como un poder o querer. Este es un tema que se ha tenido que adelantar bastante en 1A1. Por otro lado, también, al trabajar con textos reales, es necesario utilizar estrategias de andamiaje o estrategias de ayuda. Es decir, habrá siempre estructuras que el alumno todavía no conoce porque no están en su nivel, entonces se le proporciona una ayuda puntual para que entienda en ese momento sin tener que introducir el tema. Es lo que sucede aquí, por ejemplo, con los verbos reflexivos, que todavía no eran parte del temario, entonces si aparece uno se le proporciona la ayuda necesaria. El segundo componente es el de la comunicación, que está muy relacionado. En el CLIL tenemos que combinar lo que es la interacción social, hablamos de VIX, con lenguaje académico, la SCAL. Esto lo conseguimos trabajando en clase una competencia que está incluida en el marco común de referencia europeo, que es la mediación. La mediación no es otra cosa que la traducción, lo que pasa que en un sentido mucho. Por ejemplo, le puedo pedir a los alumnos que me hagan un resumen de un texto, tanto en alemán como en español. Una traducción oral o escrita, también un comentario con una argumentación, o les puedo pedir que la información de un texto me la esquematicen en un mapa conceptual o un gráfico. Aquí tenemos, por ejemplo, a dos alumnas en un chat que están realizando una de estas actividades de mediación y combinan esa interacción social cuando hablan simplemente para organizar la tarea, lo que es el lenguaje académico, porque están definiendo un término que es el de los costes salariales adicionales. Bueno, el siguiente componente sería el de la cognición. En CLIL es importante, además del desarrollo de la competencia comunicativa, el desarrollo cognitivo. Necesitamos que los alumnos sean reflexivos y que aprendan a argumentar. Entonces, cuando hacen una actividad de vocabulario de las más habituales, como esta de aquí en formato drag and drop, donde tenían que asociar un precio a un producto, estamos trabajando lo que son habilidades cognitivas de nivel inferior. Pero cuando realizan actividades de mediación, de traducción, entonces estamos trabajando habilidades cognitivas de nivel superior, porque los alumnos tienen que argumentar sus respuestas, deben explicar los términos o extraer conclusiones y aportar soluciones creativas. El último componente es el de la cultura. Esto implica simplemente que el alumno es el que tiene que construir sus propios conocimientos y nosotros como profesores debemos aportarle los recursos para ello. Entonces, yo debo prepararle el camino al alumno para que él mismo sea capaz de aprenda qué es la supervisión bancaria o cómo funciona, pero debe ser él el que indaga y construye primero el concepto. Entonces, en esta fase de indagación es muy importante el trabajo en grupo. Para implementar todos estos componentes podemos planear las unidades didácticas basándonos en un ciclo de 5 etapas. Aquí tenemos un ejemplo de una unidad sobre la traducción de títulos de películas. Vale, como vemos, tenemos un doble objetivo, uno de la parte lingüística y otro objetivo referido a los contenidos. En la primera fase tenemos la activación de interés. Aquí trajimos una lista con carteles de películas actuales en cartelera, una lista con sinopsis de películas. Entonces ellos tenían que asociar cuál era la sinopsis para cada cartel.
además hablar también de sus preferencias. En la segunda fase tenemos la formulación de hipótesis, entonces aquí hacíamos una apuesta en común y ellos debían formular hipótesis sobre cómo creen ellos que se debe proceder para la traducción de títulos de películas, ya que no es la opción habitual. Después pasamos a la fase de la experimentación, que es donde ellos ya traducen. Primero debían aportar sus propias propuestas, posibles traducciones que idearan, pero además tenían que documentarse sobre cuáles eran las traducciones reales, las traducciones oficiales que se habían dado para los títulos en España y en Latinoamérica. Y además comparar esas soluciones. Por último, en la fase 4 pasamos a la deducción de conclusiones. Se hizo una apuesta en común para ver cuáles eran las conclusiones sobre estrategias que se aplican en la traducción. Para poder formular las conclusiones, el alumno necesita recursos lingüísticos, tiene que tener estructuras para poder formularlas. Entonces, aquí se ve una actividad de lo que se conoce como andamiaje lingüístico. Primero explicamos y trabajamos las estructuras equivalentes en alemán de lo que sería un gerundio de... se traduce aportando soluciones creativas. Por último, la fase de generalización implica que la actividad no puede quedarse solamente en el aula. Con lo cual, durante todo el semestre lo que hacemos es recopilar posibles traducciones de títulos de películas que ellos hayan estado viendo últimamente y además se pueden tematizar traducciones de cualquier lengua. Bien, ¿y cuál fue la percepción que tuvieron los alumnos? Les preparamos una encuesta de percepción de 24 preguntas para saber si ellos tenían la sensación de que realmente se les está formando como traductores, es decir, si piensan que es un curso más de lengua o si ven ellos la conexión con su carrera. De las 24 preguntas, los estudiantes de Alemán 3 valoraron positivamente estos aspectos. Consideran que los contenidos que se traen a la clase sí están muy relacionados con sus otras asignaturas dentro de la carrera de traducción. Las tareas y proyectos de clase también consideran que tienen mucho que ver con las prácticas que ellos hacen de traducción. Valoraron positivamente el hecho de que se trabajara con textos reales, no adaptados solo con fines pedagógicos, y en la evaluación ellos eran conscientes de que se les estaba evaluando en ambos aspectos, que no solamente se tiene en cuenta la expresión lingüística, lo que aprenden de lengua, sino también todos los contenidos que se introducen. Los estudiantes de Alemán 1 valoraron positivamente los mismos aspectos, pero además también les parecieron positivos dos aspectos adicionales. La fase de documentación que se integraba en muchas de las tareas, puesto que la documentación es una de las competencias básicas del traductor, también la tematización de aspectos socioculturales relacionados con los países de habla alemana. Esto quizás estaba más presente en Alemán 1 porque como se tratan temas de política se ve mejor. Vale, por último ya está, simplemente añadir que es una práctica, es un tipo de enfoque que está muy bien para las clases de lengua, pero que aplica igualmente para todos aquellos profesores que imparten su asignatura en otra lengua. Estos máster sobrado. Muchas gracias por la organización del tiempo. Muchísimas gracias, Laura. Acompáñanos para las preguntas. Y finalmente, el profesor Guillermo Andrés Duque Silva va a presentar la última comunicación titulada Red Internacional Centenario Smithiano, el taller online de coescritura de conocimiento filosófico. Segundo que voy a compartir. Bueno, pues antes de nada aprovecho para saludar y también tomar este tiempo inicial para felicitarlos. Realmente, en la posición de estar un poco cerrando, tengo también el privilegio de escucharlos, pues toda la pasión que le ponen a eso, y yo creo que Vicente, representando el grupo anterior, pues también digamos que esta felicitación es para los que presentaron también anteriormente. Bien. Bueno, yo soy investigador postdoctoral en la Universidad de Rey Juan Carlos, vinculado a través de un programa de la Comunidad de Madrid y la Unión Europea que se llama Atracción del Talento, y vengo a presentar una experiencia que tiene que ver con el quehacer investigativo y formativo, un poco también una
unas responsabilidades que tengo en términos de formación de investigación pues en la universidad, aunque no es propiamente una actividad de tipo obligatorio, no sea adscrita a una asignatura como tal. De hecho, esa es una de las características, y en eso creo que está muy inspirado en la concepción de currículo de Lundgren, que nos habla de currículum abierto, el currículum social, en el cual el alumno aprende, de hecho, en todas las experiencias que tiene en su vida estudiantil, y también lo hace el maestro. Es una de las principales características. ¿Cuál es la experiencia? Digamos, para describirlo, ¿de dónde partimos? Partimos de una problemática. Bueno, en filosofía, de hecho, el hecho de estar aquí, la gran mayoría no se han sido como el área de las artes, pues como que da cuenta de ese argumento con el que partimos, ¿no? Y es que se suele ubicar la filosofía en un ámbito individual, ¿no? La producción filosófica suele hacerse en solitario, más o menos parecido a lo que es la producción artística. De hecho, en algunas clasificaciones, si no estoy mal, de la misma UNESCO, ubica filosofía y arte en una misma categoría. Eso en el arte se entiende un poco en términos de la inspiración, la creatividad, cualidades individuales, pero en la filosofía ha tenido una serie de problemas, ha generado algunos retrasos en lo que tiene que ver con la frontera de conocimiento filosófico, y es que esto ha llevado a que en la cumbre de los rankings, pues ciertas figuras se ubiquen, se posicionen, y eso, detrás de estos nombres, difícilmente existan relevos generacionales lo suficientemente fuertes para que esa frontera de conocimiento no sea tan mínima, es decir, que los avances en el campo de la filosofía pues sean mayores, sean, digámoslo así, más trascendentales. Entonces, los talentos jóvenes no suelen generar una repercusión significativa en el avance de la filosofía, no tanto por la calidad de sus investigaciones o sus ideas, sino porque no tienen la exposición, diríamos coloquialmente, la cancha o los minutos suficientes para entablar, por ejemplo, conversaciones, reflexiones con esas grandes figuras que de alguna manera cierran esas posibilidades. Entonces surgió una pregunta por ahí en 1994, realmente, por parte de un profesor de la Universidad de Indiana, colombiano, que viaja a Colombia a una universidad pública, pues trae un seminario que se aplicaba en la Universidad de Indiana. Y además se trae a otro filósofo que era allí, a Milton Fix. Bueno, se llevó a Colombia. Y dice, bueno, y si escribimos filosofía conjunta con los alumnos, algo así como si creamos arte, más o menos, pero no esperando que nos llegue la iluminación y la genialidad, sino que nos sentamos con los alumnos a producir filosofía de forma colectiva. Ese seminario que surgió en ese contexto es la inspiración para que en este momento, desde la Universidad de Río Juan Carlos y la Universidad del Valle, donde está este profesor que propuso eso hace tantos años, pues lleváramos a cabo esta experiencia, sacándola del ámbito universitario y además como una experiencia que no es de carácter obligatorio, en términos pues de, no sé, del plan de estudios. Y es una red internacional a propósito de un pensador que, pues, alemán, de hecho, como pues hablando de la conferencia anterior, que cumple, casi todas sus obras cumplen 100 años en los próximos años. Pues creamos esta innovación dirigida a la comunidad académica y estudiantil, a la comunidad docente y estudiantil en el ámbito de la filosofía. Bien. ¿Y le puedo quitar este? ¿No? Ah, vale. Perdón, es que me ahoga un poco la... Vale, ¿cuáles son los principios de este espacio? Bueno, más o menos, imaginémonos, si tenemos la idea del fútbol o reconocemos las figuras como Messi o Cristiano Ronaldo, pues imaginémonos una política de la FIFA que dijera, vamos a pedirle a Messi y a Ronaldo que un par de partidos al año no jueguen en el PSG o el equipo que está, sino que vayan a un equipo de nivel medio, intermedio. ¿Para qué? Para elevar el rendimiento de esos jugadores de esas ligas menores. Pues hicimos esto, convocamos a los mejores filósofos en el ámbito hispanoamericano, dedicados en el pensamiento de Carl Schmitt, a un seminario para escribir en conjunto, o sea, ese es el propósito, un libro colectivo y presentar ese libro en un congreso anual con estudiantes de filosofía del ámbito hispanoamericano. Bueno, es una actividad que no es obligatoria, a pesar de ello, llevamos desde enero reuniéndonos todos los sábados y no se ha suspendido, a pesar de la pandemia, y en el caso de Colombia,
que la mayoría de los estudiantes son de allí, pues a pesar de una huelga nacional que hubo este año, y no siendo de carácter voluntario, pues no se ha interrumpido. Esta es un poco lo que contaba ahora. Este es el profesor de Fingrueso. No pudo, bueno, envié un video, pero no pude incluirlo en la presentación hasta hoy. Entonces, lo único, pues, reconocer que es una idea que en términos curriculares nació en ese contexto. Con el objetivo, están los tres objetivos: incentivar la escritura científica en humanidades en todos los niveles formativos, tejer redes colaborativas entre estudiantes y docentes y generar documentos filosóficos con la mayor calidad posible, emulando la noción de inteligencia colectiva y de comunidad académica. Ese método, pues, en el contexto donde ha nacido como antecedente, pues ha dejado en los últimos 4 años, pues, 4 libros dedicados a diferentes autores: John Rawls, Axel Honneth. Bueno, en cada año estudiantes y filósofos se reúnen y escriben, discuten las ideas para construir esta obra colectiva. Bueno, para mencionar algo sobre el método antes, no sé si está aquí. No. Para mencionar algo sobre el método, el grupo, digamos que se reúne de forma virtual y en cada sesión se presenta un documento que es discutido. Vale, un documento que es discutido por todos, las ideas se ponen sobre la mesa y no importa si es un estudiante de grado, de primer año de grado, y es el catedrático más importante en filosofía política, por ejemplo, que está en este momento con nosotros, José Luis Villacañas, por ejemplo, que reciba alguna crítica de parte de sus estudiantes. El texto es discutido, el argumento es el que se discute, y eso va produciendo a través de un Google Classroom, va produciendo la obra colectiva. ¿Qué tenemos hasta ahora? Pues profesores de Texas, aquí de España hay varios, de la Complutense, de la Autónoma de Madrid, de la de Juan Carlos, en Argentina, que se han sumado a esta experiencia y que nos dan esta obra, que es La dictadura, Carl Schmitt, 100 años después, Lecturas críticas 100 años después, y este evento que se celebrará el 8, 9 y 10 de diciembre. Simplemente decir como conclusión que es una experiencia que tiene una gran proyección internacional, que es replicable como herramienta docente, incluso en otras áreas de conocimiento, que fortalece el trabajo en equipo en el ámbito de la filosofía, que es cosa rara, realmente, ya por eso creo que es una gran experiencia. Y finalmente tiene una gran proyección. El programa de este centenario smithiano va al 2028, tenemos muchas obras para discutir, analizar y a partir de ellas construir estos libros colectivos en las que se les brindan minutos y páginas en términos de filosóficos, pues no estaremos hablando de fútbol, sino en términos filosóficos, páginas a jóvenes que por primera vez escriben un libro. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, ya hemos llegado casi al final de la sesión, pero supongo que nos dará tiempo para un par de cuestiones. Bueno, yo creo que voy a hacer una pequeña reflexión porque veo muchas conexiones entre todas las comunicaciones y muchas posibilidades de crear sinergias, ¿no?, entre nosotros, ¿no? Justamente hoy, casualidad, estaba preparando una rúbrica para evaluar una presentación o darla en clase, ¿no? Con lo cual tu presentación, Raquel, me ha venido estupendamente. Pero creo que también tenemos varios elementos en común que han salido, ¿no? Una es la idea del trabajo en equipo, ¿no? Esa idea de salir de lo individual y trabajar en equipo, y por otro lado también salir de las aulas, ¿no? Esa necesidad. Yo os quería preguntar respecto al trabajo individual y en equipo, porque eso muchas veces genera polémica entre los estudiantes, aquellos que habéis tenido la experiencia, ¿cómo lo han valorado vuestros estudiantes? Trabajo en equipo, esa generación, por ejemplo, Vicente y Tamara, que habéis planteado propuestas en esa dirección, y también Guillermo. Yo creo que uno de los retos siempre que hay en creación artística, más fotografía, hoy fundamental el trabajo en equipo.
creación individual. Tenemos muchas veces en la cabeza la producción de los artistas y realmente las condiciones de producción artística y el trabajo concreto siempre es en equipo. Por tanto, empezar a introducir ese rol en la formación y además darse cuenta de que hablar, o en el caso de la filosofía, de filosofía es algo que se hace en diálogo. La historia de la filosofía se surge y se desarrolla con diálogos. Los recursos de expresión oral me parecen fundamentales. Y me parece, además, que yo creo que todos los profesores, a lo largo de los años que llevamos, hemos tenido que hacer esas experiencias de aprender a hablar bien en público, grabarnos, torturarnos, una vez que alguien, darse, ver lo mal que lo haces, intentar hacerlo mejor. Y entonces, creo que es fundamental el trabajo en equipo. Cuando se programa una actividad de innovación docente, saber el lugar que ocupas, todo un rostro de profesores en una determinada área, un determinado curso. Creo que hay que conjugar todas esas variables y que es esencial darse cuenta de que aunque estés desarrollando incluso la más antigua de las metodologías, en realidad estás formando en equipo docencia con todo lo que está sucediendo alrededor. Pues coincido bastante contigo, Vicente, porque yo siempre empiezo la asignatura planteando a los alumnos que en moda los equipos siempre tienen que ser multidisciplinares, porque al final habrá a quien se le dé bien confeccionar, habrá a quien se le dé bien dibujar, habrá a quien se le dé bien X herramientas, y la forma en la que van a avanzar y en la que van a aprender es conjugando todas esas herramientas. Es cierto que a veces hay un poco guerra de egos, ¿no?, en cuanto al tema creativo y demás, quizás esa parte es un pelín más compleja en este tipo de grados, pero en definitiva es la forma en la que mejor pueden aprender y en la que mejor pueden combinar todo lo que saben ellos. Así que la experiencia que yo he tenido hasta ahora ha sido bastante positiva, porque al final han sabido sacar lo mejor de cada uno, a pesar de esas pequeñas luchas internas que luego ellos puedan tener. El trabajo y el resultado al final ha sido bastante, bastante gratificante. Sí, yo la experiencia también es muy positiva. Es verdad que al principio los estudiantes suelen ser un poco reacios, porque también el trabajar en equipo, y lo sabemos todos porque nadie escapa a trabajar en equipo en el ámbito académico, en el ámbito profesional, les hace salir un poco de su zona de confort. Entonces, para ellos cuesta un poquito. Yo creo que es totalmente necesario. Luego lleva toda la parte técnica de organización de los equipos, que a los profesores pues también nos hace pensar cómo hacemos, si dejamos que creen ellos los equipos, si los creamos nosotros. O sea, luego hay toda una parte ahí más metodológica, más técnica importante, pero que hay que proponer trabajos en equipo, vamos, lo tengo clarísimo, y en el plano de la comunicación muchísimo más, sin duda. Yo estoy de acuerdo con los compañeros, con todo lo que han dicho. Es imprescindible, ¿no?, en la docencia que hay ahora, donde ya no hay una transmisión frontal de contenidos y donde son los alumnos los que primero tienen que encargarse de construir un poco el conocimiento y recibir la retroalimentación del profesor. No hay de otra, se tiene que funcionar con esas interacciones en grupo. En general, mi experiencia en las clases ha sido muy positiva, porque creo que los alumnos agradecen también estas prácticas, porque ameniza mucho las clases. Incluso a veces hay prácticas para la evaluación que también realizan en grupo y se valora positivamente. El problema viene sobre todo con los alumnos que igual no asisten a clase, que como comentaban antes en la mesa anterior, también se da este caso. Hay bastantes pues que simplemente no vienen, entonces bueno, siempre tienen problemas para encontrar a alguien con quien puedan trabajar bien, porque no tienen la costumbre, pero si no, con los que asisten hay buena referencia. Bien, igual concuerdo con las ideas planteadas sobre el trabajo en equipo. En esta experiencia, en particular, trabajamos sobre documentos. Entonces, creo que el asunto del trabajo en equipo iría muy en dirección de tumbar o derrumbar esos muros que genera el ego en el campo académico en general. Sobre todo cuando, porque claro, la filosofía en teoría, ¿no?, se hace dialogando, un poco la idea de la polis, ¿cierto? Pero al final, cuando llegan a ciertos puntos de desarrollo en sus carreras, a algunas personas nos cuesta asimilar las críticas, especialmente asimilar el lugar de donde proviene la crítica, más que y quién la anuncia, más que lo que dice. Entonces,
digamos que el tema del trabajo de equipo en el caso de esta red internacional, pues se engloba en el hecho de estar discutiendo el documento, las ideas y no la persona. Además, con un principio básico, y es que nunca un texto está completamente terminado. Es decir, siempre hay cosas para realizarle, siempre está en una construcción permanente. De hecho, hasta después de tener el libro impreso, leemos cosas que queremos cambiar. En ese sentido, las críticas pues no son a la persona, son al texto, y eso alimenta la noción de producción colectiva y de trabajo en equipo. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, no sé si ya estamos sobrepasados de tiempo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, nadie por el chat. Bueno, pues simplemente daros las gracias a todos y a todas. He aprendido mucho, he disfrutado con vuestras presentaciones. Creo que el área de Artes y Humanidades puede estar muy satisfecha con todas las propuestas, que yo creo que además abren un diálogo común. Así termina la mesa de comunicaciones y dan ganas de irse y cambiar la guía docente e incorporar todas estas aportaciones, pero no os asustéis que no lo vamos a hacer. Simplemente agradeceros todas las aportaciones, agradecer a la organización de las jornadas todo el apoyo, y también que hayan tenido en cuenta, pues dentro del marco de la innovación docente, que no solo se innova desde las tecnologías, de la cual soy bastante fan, sino que también podemos innovar desde muchos otros lugares, desde la creatividad, desde la metodología y desde otras actividades en el marco de nuestras clases. Así que muchísimas gracias también a los que estáis en casa por habernos acompañado, y bueno, pues damos por cerrada esta mesa de comunicaciones. Muchas gracias.